Muy buenos días a todos. Hoy es jueves 17 de febrero de 2022. Estamos en el curso de Matemáticas Discretas 1 del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Valle del semestre 2021, raya 2. Entramos ya en la última recta final que llaman para terminar este curso. Voy a compartir entonces el tema que empezamos hoy. Entonces, hoy comenzamos con, les muestro primero aquí. Hoy estamos aquí en febrero 17, entonces comenzamos con estos temas de inducción. El objetivo de la inducción es la motivación, mucho motivarles por cómo funciona la inducción y es que entiendan cómo funciona la inducción matemática, que es una técnica para demostrar teoremas sobre los números naturales. Más bien que sobre los números naturales es sobre afirmaciones que sean ciertas para la mayoría de los números naturales. Entonces, para eso es la inducción. Espero que hayan visto los videos, por lo menos el de motivación, los primeros videos. Y ya, bueno. Luego, la próxima clase, vamos a seguir trabajando. O sea, todas estas clases son utilizar el teorema de inducción para demostrar teoremas. Solamente que hay que entender la esencia del teorema de inducción. Y luego las últimas dos clases son sobre utilizar el teorema de inducción para demostrar teoremas, pero ya no sobre los números naturales, sino sobre estructuras discretas, sobre estructuras que usamos los informáticos para programar, como las listas, o los árboles, o las secuencias y otras. Entonces, estas dos primeras clases son para cimentar la inducción y las otras dos clases son para cimentar lo que es la inducción estructural, que es la misma inducción, una vez entendido el mecanismo, pero aplicada a estructuras discretas. Y eso es lo que vamos a hacer en estas últimas cuatro clases antes del examen, que es el 3 de marzo.